partido del torneo nacional de softball sub-17 con sede en Ciudad Obregón, mismo que será selectivo para representar a México en los torneos mundialistas. Los seis nivelados equipos en los que sobresalen Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Sonora A y Sonora B. Inició el torneo nacional en el estadio de softball Jesús Hoyos Hernández, contando con la presencia del director del Instituto del Deporte, Omar Guillén Partida, el alcalde Rogelio Díaz Brown, el diputado federal Faustino Félix Chávez, el presidente de la pelota blanda en Sonora, Javier Platt, contando también con la presencia de la Federación Nacional de Softball. El municipio de Cajeme regresa a los primeros planos de softball a nivel nacional, que gane el mejor.